Hola, ¿qué tal amigos de Mexicanos por España? Les saluda una vez más Carla Medina con la cápsula de marketing, redes sociales y tecnología. La cápsula del día de hoy está dirigida a todos mis amigos que les encanta escribir, que por ejemplo tienen un blog o tienen suscriptores a un newsletter o boletín de correo y que les gustaría comenzar a ganar dinerito con la información que redactan o recopilan. Y es que si eres de los tímidos que no les va mucho el rollo de los videos o streams y tampoco te gusta tu voz, no significa que no puedas monetizar tu talento para informar. Así que en esta cápsula te hablaré de una plataforma llamada Substack. Así como suena, Substack. Esta es una plataforma de boletines de correo electrónico diseñada para pequeños editores que esperan convertir a sus suscriptores en clientes de pago. Los escritores obtienen un sistema de administración de contenido donde pueden publicar boletines por correo electrónico, que ofrece también pagos a través de Stripe y te da un sitio web donde puedes alojar contenido gratuito y contenido exclusivo para las personas que te pagan. Así que Substack hace muy sencillo para un escritor iniciar un boletín de noticias, ya sea pagado o gratuito. Pero, ¿qué tanto ayuda Substack a los escritores? Imagínate que quieres iniciar un sitio web para cubrir un tema que te apasiona. Deportes, gastronomía, psicología, lo que tú quieras. Te apasiona tanto este tema que tú dices, quisiera monetizarlo, quisiera ganar dinero con él. Pero pues nadie está interesado en publicarte o en pagarte por escribir este tipo de artículos. Pues para empezar tu propio negocio monetizando esta pasión necesitarías construir y mantener un sitio web, encontrar una plataforma de pago para aceptar tarjetas, administrar suscripciones, desarrollar un embudo, mucho trabajo. Pues Substack ya te proporciona todas estas herramientas a través de una plataforma que te permite tener suscriptores que paguen por esa información que tú les vas a dar. Y te preguntarás, bueno, ¿y Substack qué gana a cambio? Substack tiene un modelo de negocio muy simple. A cambio de todas las herramientas que te da, te pide el 10% de comisión de cada suscriptor pagado. También puedes optar por no monetizar y simplemente dar tu contenido gratis. En este caso, Substack no te cobrará ni un peso. Así que si te estás animando a probar esta plataforma, te recomiendo que le eches un vistazo a los boletines que actualmente tienen más éxito. Hay uno que se llama Sinocismo, que son percepciones de expertos y dan comentarios acerca de la situación política actual. Y también hay uno que se llama Heated, que informa sobre el cambio climático. Hasta aquí mi cápsula del día de hoy. Espero que les haya gustado. Ahora mismo volvemos a cabina con Toño Muñiz y más de Mexicanos por España. ¡Hasta la próxima!